Argentina se enfrentó a Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París y te traigo el repaso y los goles del partido. La albiceleste, que finalizó segunda del grupo B, enfrentará al anfitrión que viene de ganar los tres duelos en su zona. El ganador no solo se meterá en semifinales, sino que asegurará competir por una medalla. Duelo picante en un clásico a nivel de selecciones y en pantalla te muestro las formaciones. Los de Mascherano saltaron a la cancha con un 4-4-2 frente a una Francia dirigida por el legendario Thierry Henry, que saltó a la cancha con un 4-3-1-2. Con la previa pasamos directo al resumen del partido, donde Francia muy temprano al minuto 6 se adelantó en el marcador. Mateta de cabeza la manda al fondo de la portería tras una asistencia desde el tiro de esquina. Partido muy parejo en el primer tiempo, oportunidades tanto para Argentina de empatar el compromiso como Francia para ampliar la ventaja. La prensa argentina rápidamente reaccionaba. ESPN publicaba: con un gol de Mateta, Francia le gana 1-0 a Argentina en el entretiempo de los cuartos de los Juegos Olímpicos. El diario Olé decía: tras el rápido gol francés, la selección mejoró y hasta estuvo cerca del empate. Argentina jugó muy bien en el segundo tiempo, por momentos daba la impresión que era superior a Francia, pero no pudo empatar el partido. Y así se despide de la cita olímpica. Paula. Anularon el gol de Francia. Por una vez he acertado, chicos. Dos cambios va a meter Mascherano en esta recta final. Y amarilla para Kliuš incluso. Qué brava jugada. Bravísima. Los cambios de Argentina. Equi que vuelve después de la jugada. Mascherano se pone como loco porque no le permiten hacer los cambios. Aquí García, que me parece que era uno de los que iba a salir. ¿Quiénes entran? Ya le digo, me parece que es Luján. Sí, Luján, sí. Por García.